aplauso para Marbella, muy bien. Muy buenas noches, bienvenido. Cantidad de público que nos rodea en este da Bruno sul mare. ¿Cómo pronunciarlo tan bien en italiano, da Bruno sul mare? ¿Y en español cómo sería, mi querida compañera? Al sur del mar. ¿Cómo? Al sur. No, da Bruno sul mare en italiano. ¿Y en español cómo sería? Al sur del mar. No, da Bruno sul mare. Es normal, porque es una cosa milagrosa como da Bruno sul mare, después de la tormenta que hemos tenido, del agua que hemos tenido que beber y que soportar, gracias a Dios no ha pasado nada, ¿eh? Lamentándome, voy a hacer una pequeña aclaración con esa señorita que lamentablemente falleció en Estepona, lo sentimos mucho de verdad, pero cuidado, ¿eh? Que estaba en un lugar muy público y estaba encerrada prácticamente. Eso habría que averiguar bien qué fue lo que pasó exactamente. Ha estado, ¿no?, la policía allí durante, sí, 3 días. Claro, porque es una muerte un poco extraña. Es, ¿no?, muy extraño, claro, claro que sí. Bueno, nosotros no somos quienes para opinar, solamente de que hemos pasado el vendaval y estamos aquí, como dijimos, en da Bruno sul mare, con unas invitadas especiales, muy contento en esta Marbella nueva, en este puente espectacular que ya está casi todo lleno, que es muy importante porque demostramos una vez más que Marbella es la mejor ciudad turística del mundo. Fuerte el aplauso para Marbella, muy bien. Al decir Marbella, evidentemente, también me refiero a toda mi querida Costa del Sol, como Estepona, Manilva, que nos ven muchísimo, sobre todo al lado de Estepona, y Sierra Nevada, Pekín, Washington, también nos ven en Washington. ¿Sabías tú eso? Ya me lo habías contado. Yo no lo sabía, pero bueno, y lo ven en todos lados. ¿Por qué? Porque es un programa internacional en el cual damos alegría y calor de esta querida Marbella, cosmopolita total. Fíjense que acá somos 1, 2, 3, 4, 5 personas y 5 diferentes nacionalidades. Aquella rubia guapísima es del país, para mí, más romántico y más bonito del mundo, la ciudad, la capital, que es Praga, y ella es de República Checa. Antes era Checoslovaquia, ahora se llama República Checa. Está guapa. Le acabo de decir. Vamos a ver, mi chico, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ahoy, exmate, dobri. Mám se velmi dobře a velmi ráda jsem tady u tvého programu. Ah, muy bien, dijo que me invita a cenar, qué bueno que está todo eso. No has entendido mucho, pero bueno, no pasa nada. No, sí, entendí que estás muy cómoda, muy contenta de estar aquí con nosotros y eres de la República Checa, pero hablas un español perfecto. Muchas gracias, ya estoy aquí bastante tiempo, estoy establecida aquí en Marbella ya me parece 18 años. ¿Cuántos años? 18. Ah, por eso eres más española que checoslovaca. De pura cepa. Pero muy bien, yo pensaba que de las rubitas de Galicia, de esa parte del norte. No, bonito. A mí me ponen mucho a Escandinavia, pero claro. Bueno, soy checa de ahí. Y estás en, y tienes un negocio de ropa, muy bonito, ¿no? Tengo tienda de ropa y accesorios y zapatos en el centro de Marbella, en Casco Antiguo, entre Pesquera y Ayuntamiento, es la calle Estación. Y ahí estamos para... Preparando. ¿Repite la dirección a lo que te están viendo? Estamos en Casco Antiguo. Muy bien. Entre la Pesquera, el restaurante La Pesquera y Ayuntamiento, en la calle Estación número 1, que tienda se llama El Italy Marbella, que estamos preparando una temporada muy buena de Navidad, porque ahora mismo se sobreentiende que viene mucha gente. La verdad que están aquí, porque ya he pasado por aquí. Después de vendavales, la gente ha salido como caracoles, que se nota que restaurantes están llenos. Bueno, pero lo más importante es que estás aquí trabajando en Marbella. Hablando de tu país, a mí hay lugares que me gustaron muchísimo. No solamente Praga, hay un lugar tan romántico que se llama... Yo soy romántico, me fascina, ¿no? Y Mariánske Lázně, por ejemplo, que es Marienbad, pero en checoslovaco es Mariánske Lázně o Karlovary, son lugares espectaculares. Karlovy Vary, Mariánske Lázně, esos son los spas balnearios, de verdad. O sea que yo viví en Praga un año, me recuerdo que con la que era mi señora en esa época, Dana, íbamos todos los fines de semana a, qué bien que la pasamos, Mariánske Lázně. Montaña, romántico. En Mariánske Lázně tengo muy buen hotel, un amigo que tiene un hotel muy bueno, el Pup. ¿Cómo? Pup se llama. Sí, claro, claro. Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. El señor Fosa, que es un gran amigo mío. Y ahí está el famoso casino donde Dostoyevsky escribió El Jugador.
Sí, también estaba ahí Mozart y estaba ahí el Schubert y Carl Maria von Weber. Y estuvo Oscar Horacio también ahí. Y Horacio, por supuesto. No, la verdad que antes Checoslovaquia, la que yo conocí, tengo unos recuerdos espectaculares. Uno de los países más bonitos del mundo. Y la ciudad de Golden City, la ciudad de oro, que es toda gótica, porque es toda gótica con el teatro negro fabuloso que tenéis. Te increíble. Voy a también recomendar una ciudad que está en Moravia que se llama Olomouc. Pero claro. Olomouc es muy bonita, muy bonita. ¿Dónde está? Ahí tiene, eso está en Moravia, unos 300 kilómetros de Praga. Pero merece la pena coger un coche e ir para allá, o con los trenes, lo que sea, porque la verdad que ahí está todo un tiro de piedra. Hay una generación de muchos alemanes que piensa que Pilsen pertenece a la República Alemania y no. Pilsen pertenece a la República Checa. Pilsen es la cuna de la mejor cerveza del mundo. O sea que tú vas con la ventanilla del coche abierta y estás entras a Pilsen, vas respirando y sales borracho. No, no sales, vas a venir borracho, no, eso no. Eso es el lúpulo. Eso es el lúpulo porque eso impregna a todo lo que es. O sea, eres muy simpática, te voy a cambiar por esas dos que me están fallando. No hace falta. No son tan simpáticas. A ver cómo se me ríe. Ella, ¿sabes de dónde viene ella? Rusia, ¿no? ¿Ucrania? No. Es de Lituania. Ah, pues Lituania, perdón. Lituania, el país que la fabrican ahí a montones rubias, guapas, altas y antipáticas. Antipáticas. Ali, buenas no. noches a la cámara. Antipáticas no. A ver, buenas noches. Buenas noches. A ver, buenas noches, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo va tu español? ¿Va bien? Todos los días, más. Qué bonita que es, la verdad que en Marbella tenemos suerte, nos mandan de todas partes del mundo. Siempre una foto, señor fotógrafo, acá yo cerca de las dos. Se ha salido, pero no se ve el flash. Nos mandan de Lituania estas bellezas hermosas, como de Eslovaquia, como de la República Checa. Y no hablemos lo que mandan de Rusia. Fíjate lo que mandan de Rusia. Aplauso para Natalia, muy bien. Y ahora nuestra azafata compañera de programa, ¿cómo le va, mi querida productora? Genial, yo no sé si se me oye, ¿se me oye? Se te escucha perfectamente bien, mi amor. Cuéntanos, ¿algunas novedades? ¿Muchas ventas? ¿Muchos clientes? ¿Mucha gente? Tenemos todo llenísimo. O sea, no sé cómo vamos a colocar el libro. Exactamente. Les recuerdo que estoy saliendo para Rusia la semana que viene, por una semana, para vender nuestra querida película, muy bonita, ha tenido mucho éxito, El Rapto. El Rapto, que ya la pasaremos, mejor dicho, el día jueves próximo, hacemos el debut de la película, el segundo debut de la película, en Tango, así que están invitados todos a que el próximo jueves, este jueves que viene, estén ahí en Tango, ¿no? Tú vas a venir, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, ¿cómo ha ido el día hoy? Bien, está muy fresquita. Se ve porque esta mañana hacía un sol espectacular. Sí. A las 11:30 de la mañana he salido de mi casa y hacía un sol tremendo. Y he dicho, ahí, Marbella. Después que están todas resfriadas, todas con pulmón, todo el mundo resfriado, porque también sales un poquito desabrigada, ¿eh? Bueno, el sol que hacía esta mañana. Sí, pero esta mañana fue esta mañana. Ahora estamos casi las 8. He vuelto a mi casa y he vuelto a trabajar. Directamente ya me he quedado por ahí. Después ya he venido a trabajar. Eres más bonita de cerca que de lejos. Sí, es más bonita de cerca. Yo como nunca la veo muy de cerca, ahora, a ver, mira, ¿ves? ¡Wow! ¡Qué bonita! Ya empiezo a tener calor. Uy, tenía un pañuelo acá, me lo han sacado. ¿Será? Ah, no está acá. Mira qué suerte. ¿Te gusta mi pañuelo? No. No te gusta, malo. ¿Te gusta mi pañuelo? Para ti sí. Pon un dedo, ¿ver? Ahí. Abra cadabra. Todavía está. Qué bonito. Bueno, vamos a empezar el programa como siempre aquí presentando a Da Bruno Sul Mare, este buenísimo restaurante en el cual me imagino que ya todos habrán reservado para las noches especiales de Nochebuena, Navidad y por supuesto Año Nuevo en un lugar emblemático como es este querido Da Bruno Sul Mare, ¿eh? Como nosotros Da Bruno también. Los almuerzos de empresa ya están pasando un poquito de moda, ¿eh? Antes había más pasta, entonces todo el mundo invitaba a las empresas. Yo mismo estoy invitando a todas las chicas y a todos los chicos y a toda mi gente que trabaja conmigo, incluyendo a Juan, mi querido socio cámara, para que vengan a un desayuno. Antes era cena, después pasó a ser almuerzo, les desayuno. Claro, sale más barato, ¿no? Entonces iremos todos a un desayuno muy bonito, que es lo de mi sobrina, que está ahí al lado del cine de Puerto Banús. ¿Dónde estuvimos el otro día, te acuerdas? No. ¿Quién habló? ¿Qué día? Porque el otro día hemos estado en tantos lados. Claro.
Bueno, vamos a ir a este lugar donde vamos a tener una foto muy linda. ¿Cómo? Soho. ¿Y quién decía Soho? Soho no, Soho. Soho, donde hay unas tartas espectaculares que mi querida prima las va a hacer. Y unos chocolates para todos nosotros, estamos invitados. Espero que estés aquí, Natalia, ¿no? ¿Qué día es el...? No lo sé, pero tengo que decir, antes que tú te vayas, ¿cómo te vas tú? Coge el micrófono. Este viernes. Este viernes te vas a Moscú. Para una semana. Vale, entonces me he ahorrado un cubierto menos. No, porque solo va una semana, así que lo hacemos después. Es que yo también voy a Moscú. O sea que yo voy a Moscú la semana que viene. ¿Tú cuándo vuelves? El día 17. Ah, bueno, entonces quizás nos vemos en Moscú. Es tan pequeñito que nunca se sabe, ¿no? Sí. Muy bien. Damos el paso a Natalia, el aplauso muy fuerte a nuestra querida dietista. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos nosotros, que es el... A veces la gente, por trabajo o por el horario, comemos muy rápido. Comer rápido es malísimo. Según lo que hemos hablado con Natalia fuera de cámara, comer rápido es lo peor que te puede pasar para tu cuerpo, para tu organismo, y cuidado, que puede degenerar en una enfermedad muy grave en el futuro. Por consiguiente, quiero que nos cuentes un poco cómo se debe comer. Sí, de verdad. Más fuerte, ¿eh? Sí, comer rápido es malo, pero ¿por qué es malo? Lo explico primero. Porque cuando comemos rápido, nuestro cuerpo no aguanta el ritmo. Porque antes de comida que va en el estómago, debemos que masticarlo. Así fermentos empiezan a producirse. Y produciéndose, nos preparamos para digerir la comida. Para eso, cuando comemos rápido, como me comentó Oscar, que alguna vez es de verdad, todo el mundo lo pasa, que comer es algo así, especialmente durante el día, pero hay que masticar mínimo 20 veces cada bocado hay que masticar mínimo 20 veces. Así ¿cuántas ayudamos? Veces masticar 20 veces. Y de verdad no es tan difícil, no lo hacemos, ninguno lo hacemos, pero cuando tú empiezas va a estar un hábito. Hay que hacerlo, porque así, primero, ayudamos a nuestro sistema digestivo a digerirlo bien. Segundo, ayudamos, estamos llenos más rápido. Entonces, cuando masticamos, claro que comemos menos, porque cuando lo comemos rápido, comemos todo el plato entero sin pensarlo. Pero masticándolo 20 veces, comemos casi mitad y estamos ya llenos. Entonces es importante comer más lento. Y masticar, importante, es un proceso, parte de digestión, parte de digerir comida. Si no lo hacemos, no hacemos trabajo bien. Y así después tenemos muchos problemas. Pero cosa importante que quería hablar hoy es... nos acercan muchas fiestas, ¿sí? Cada mundo sabe que después salimos matados, ¿no? Como sin energía, con peso que no queremos coger. Y esto que quería comentar hoy, cómo pasar este tiempo bueno y también peligroso para salud. Sí, porque claro que cada... Tenemos mucho fiestas, tenemos mucha comida, mucha bebida y después al final, ¿qué nos pasa? Estamos sin fuerza, sin energía, con sistema digestivo completamente destruido y con hangover, ¿cómo dice hangover? Dolor de cabeza. Dolor de... ¿Es resaca? Resaca. Es un dolor de cabeza. Es la misma cosa, dolor de cabeza que resaca. Sí, entonces es también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, antes de comer, hay que tomar 2 vasos de agua. Así nos, un poco nos ayudamos. Antes de comer, siempre de comer, 2 vasos de agua. Sí, así hidratamos el cuerpo. Así traemos la hidratación de nuestro cuerpo. Muy bien. Después, cuando comemos, no hacerlo normalmente, que nos seguimos una dieta y cuando vemos todo, vamos a comer todo hoy, mañana nos... No, no hay que hacerlo. Hay que todavía respetar un poco, elegir productos que combinan bien, como lo explicaba última vez, que hay que combinar bien, no comer carne con carbohidratos, con arroz o con pasta, hay que comerlo separado. Carne con arroz nunca. No, y con pasta tampoco. Entonces, pasta si quieres tampoco comer, si tienes una mesa... No. Tampoco. Mejor hacerlo entre 2-3 horas. Tú comas carne primero con ensalada en 3 horas, porque vas a tener muchas fiestas, tarda mucho, tarda 8-12 horas, ¿no? Entonces, coma carne, después 2-3 horas, coma patata.
Entonces, solo sigue la combinación. Pero sí ha pasado que ya estamos y estamos llenos y difícil a dormir, comida, al final no podemos conseguir comer poco, comemos mucho. ¿Cómo hacer? ¿Cómo evitar los problemas? Como te comenté antes, hay que tomar un vaso de agua con, se llama apple cider vinegar. A ver, en español. ¿Cómo? Vinagre de manzana. Es un vinagre que es especial, que nos ayuda a balancear el pH de nuestro cuerpo, el pH del sistema digestivo y también nos ayuda con fermentos de digerir la comida overeating, de comer demasiado. Y también nos limpia un poco y nos ayuda a dormir bien después cuando comemos demasiado. Esto ayuda mucho. Y también tener el día siguiente un día ligero. Entonces, si comemos por la noche mucho, hay que dejar nuestro cuerpo descansar y el sistema digestivo también descansar. O sea que entonces, si tú comes mucho por la noche, de hacer el amor, nada. Porque si comes mucho y te pones a hacer el amor, te puede dar un corte de digestión. ¿Sí o no? No. Sí, normalmente tu cuerpo bueno, tiene... ejercicio, ¿eh? Ejercicio bien, pero hay que esperar un poco. Pero mejor que dormir. Mejor que comer y dormir. No. O sea, vamos por partes. Si tienes ganas de hacer amor, hacelo antes de comer. Sí. Te va a dar más apetito. Y luego duermes como un angelito. Pero si te comes mucha porción para digerir y te pones a hacer el amor, no creo que sea muy bueno. Pero mejor ¿no? hacer amor que dormir. Después, ¿cómo mejor hacer amor que dormir? Que dormir después la comida overeaten. Espera, que eso no lo entendí muy bien, porque me gustó la pregunta. ¿Tú, te gusta, no? Muy bonito, me gusta, vamos a ver. O sea, si tú comes mucho, a la larga te vas a quedar dormido, es normal. Sí, para eso es malo comer mucho, ¿no? Por eso es malo, pero si tú haces el amor después de comer, depende, te puedes durar 5 minutos como 5 horas, si eres buen amante... Estás toda la noche y luego te duermes igual, ¿o no? Duermes mejor porque ya... Duermes mejor, claro. Mejor. Estás relajado, ¿no? Claro. Mira la dietista, como la dietista, ella aconseja bien. Muy bueno, pues ya saben mis amigos que es muy importante hacer el amor después de comer. No, de verdad, es uno de los consejos. Cuando tú comes demasiado, antes de dormir debes que moverte un poco. Entonces, hacer amor bien, puedes andar. Pero ¿cómo hacer andar? Amor bien, ¿qué significa hacer amor bien? Que está bien hacerlo. Claro, a volver, ya me dejó ahí chocado. La dietista se me fue para otro lado. Pero bueno, lo importante es que realmente es un complemento, mi amor. Porque el complemento de la vida, ¿cuál es? Persona, mira, persona, hay atracción, polos iguales, te gustas, una buena cena, una buena copita, y luego te vas a hacer el amor. Pero la buena cena siempre está antes, por lo menos en mi código. Antes, luego la copita y luego el amor. ¿Eso está bien o está mal? Sí, buen plan. Entonces, un aplauso, muy bien. Y la primera dietista que dice la verdad. Porque si no, todas se escapan con que no, porque no se puede, porque te va a hacer mal. ¿O cómo te va a hacer mal hacer pero el mal, amor? Pero mal, ¿dónde? ¿Dónde te va a estar en mal? En el estómago. ¿Por qué? Por corte de digestión. Ay, mira, hay muchas fantasías con eso, porque tú, por ejemplo, comes mucho. Yo cuando era niño me decía, tú al agua no te puedes ir a bañarte después de comer porque te puede agarrar un corte de digestión. Y vos quedabas como un tonto ahí, 2 horas, mirando cómo todo el mundo se bañaba y tú esperando las 2 horas, las 2 en punto, salgo corriendo. ¿No? Esos eran nuestros padres que nos decían que hacía mal, ¿más qué te va a hacer mal? Y es como si, claro, te vas a hacer el amor, no, tengo que esperar 2 horas, perdón, amor. La otra ahí, provocándote, tú, no, tengo que esperar 2 horas. No, se puede. Vamos a ser realistas que eso era la parte antigua de la vida. Hoy en día todo ha cambiado. Y pienso que la vida es muy bonita, con amor, con pasión, con una buena comida, con una buena noche, con una buena música. Es el complemento para estar feliz y tranquilo. Pero consciente cómo se va a dar un corte de digestión, por favor. Ahora, claro, si te comes 2 kilos de carne, es normal. Pero si comes lo necesario, ¿no es así? Sí. No, todo es bien en moderation, como dice, moderación. Sí, todo bien en moderación. No hay que comer demasiado porque este tiene...
senso, porque claro, cuando comas es toda energía debe que estar en sistema digestivo, por eso, ¿por qué hacerlo? Hay que comer, masticar bien. 22 para veces. 20 veces suficiente. 20. Yo puse 22. Vale, bien, Oscar. 22. Un poquito más. Yo sí lo pongo un poquito más. Un poquito más. Me gusta poner un poquito más. Sí, entonces, 22 veces, recuerden que es muy importante tomar 2 vasos de agua, yo me voy a acordar todo eso, 2 vasos de agua antes de cenar, de almorzar, para que el cuerpo se hidrate por dentro, ¿no? Sí, más o menos. Sí, porque, perdón. No. Después no podemos tomar agua porque nuestros zumos de digestión, no sé cómo se llama, jugos de digestión que necesitan hacer su trabajo. Y cuando ponemos agua, claro que no están tan concentrados y para eso no pueden digerir bien la comida que está dentro. Para eso hay preferente tomar agua. Cuando, por ejemplo, venimos al restaurante, tomamos agua, esperamos cuando nuestra comida viene y comemos. Entonces, no tomamos agua antes de empezar a comer. Pero en el medio, ¿por qué? Porque si tú comes un poquito, a veces te cuesta tragar un sorbito de agua, sí, no te va a hacer nada. No pasa nada. No un vaso, un sorbito. No una botella como mucha gente lo hace. ¿Y no. cuánto tiempo tienes que esperar para tomarte? Porque yo bebo mucho líquido, por ejemplo. Sí. Quizás porque hago mucho deporte, me encanta y bebo mucha agua. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que esperar después de almorzar? Mínimo 30 minutos. Ah, mínimo. Bueno, está bien. Sí, 30 claro. minutos mínimo. Yo tenía amigos míos militares, me acuerdo cuando estaba en el colegio militar, que lo hacía mucho, ¿eh? Me recuerdo que no te dejaban beber agua mientras comías. Sí, es una cuestión que ya viene hace mucho tiempo. Sí, produce muchos problemas con digestión, entonces hay que evitarlo y es un truco muy fácil, ¿no? Qué guapa que eres, Natalia, por favor. Muchísimas gracias. Qué bonita que eres, la verdad, ¿eh? Para mí es un honor en la hora de Oscar Horacio, Marbella te quiero, en los 4 programas que tenemos ahora y el 5º que tendremos en Trocadero, que será espectacular, tener una de las mejores dietísticas del mundo, cuidado, por lo menos de Europa. Estás considerada, lo sabías, una de las mejores, ¿no? ¿Lo sabías? ¿Quién? ¿Que eres una de las mejores tú? Espero que sí. Hago todo para estar. Es modesta, pero yo lo sé y lo puedes ver en Google y demás, una de las mejores. Y estamos muy contentos que tú, aparte, eres muy guapa, porque es una dietista esa gorda ahí, media rara, no pega. En cambio tú, qué estilo que tiene, ¿no? Muy bien. No, pero hay mucho. No puedes hablar con ella, pero no se le escucha, ese es sin micrófono. Así que habla directamente con nosotros, después hablaremos con ella. ¿Qué le estabas contando? El único que puedo repetir cómo hacerlo, no, de comida para fiestas. Claro, claro, sí. claro. Y para el próximo programa voy a decir cómo evitar el dolor de cabeza cuando tomamos mucho alcohol, porque también pasa con gente después de fiestas. Yo lo sé. ¿Cómo evitarlo? No tomar alcohol, se acabó. Sí, no tomar. Pero mucha gente que no pueden, después se sufran. Para eso hay consejos que van a ayudar. Esa, la vi el otro día tomando alcohol, ahí como lo que estaba, me duele la cabeza, tomando alcohol. ¿Qué hago? Ayuda, y todos la querían ayudar y yo decía, cuidado que trabaja conmigo, por favor, déjenla, ¿eh? Pero bueno, no, yo pienso que el problema de la bebida, lo he visto con muchos amigos y amigas mías también, es que mezclan. El mezclar puede ser que te traiga un dolor de cabeza, la famosa... ¿No sabes por qué tenemos dolor de cabeza? Porque nuestro hígado normalmente debe que alcohol no es tóxico. Y nuestro hígado lo filtra y lo expulsa del cuerpo. Pero sí. Cuando tomamos mucho alcohol, nuestro hígado no puede hacer tanto. ¿Y qué hace el hígado? Lo transmite a otra sustancia y devuélvelo a sangre. Y esta sustancia está tóxica y tenemos dolor de cabeza. No es alcohol que nos hace sentir, porque cuando tomamos vino o algo, no duele la cabeza, ¿no? Nos duele después. Es decir que tomamos demasiado y nuestro hígado estuvo over... trabajando demasiado, tuve demasiado trabajo. ¿Y vos de cuándo hablas ruso? Este Juan es la que va a quedar sorpresa. Ya me estoy hablando ruso. Yo tengo una cosa acá, cuando cualquier órgano del cuerpo, si trabaja demasiado, se cansa, es sí, normal. Esto, todo bien no es estamos mal. Diseñados para estar las 24 horas trabajando, estamos sí. diseñados para descansar un poco. Sí. Pero yo insisto, ahí la única vez que no estoy de acuerdo contigo mucho, la única vez, la primera en un año que te conozco o más, es que realmente pienso que dolor de cabeza viene producido por la mezcla de alcohol, de vodka, vino, martinis,
Campari, una serie de bebidas, ron, sí, y Coca-Cola, que también te puede producir un sí, golpe y te duele la cabeza. Perdona, es mi sí, manera sí, sí, de pero ha visto alguna vez dos amigos beban lo mismo, y whisky y vodka, uno tiene y otro no. ¿Por es qué? Verdad, ¿por qué? No sé. ¿Por qué? Porque un hígado diferente cuerpo. Eso, otro no. Sí, un hígado que tiene demasiado toxinas y otro no. Un cuerpo que tiene demasiado toxinas y otro no. Para eso yo nunca tengo hangover, nunca tengo dolor de cabeza. Puedo tomar con rusos vodka y no voy a tener dolor de cabeza. Y hablemos un poco de ti. ¿Tú te cuidas mucho en las comidas también, Natalia? Sí, yo pienso que es... nosotros estamos que comemos, es de verdad... Sí, somos lo que comemos, sí, evidentemente. Somos que comemos. Entonces, para mí, nutrición y comida es tan importante. Pienso que, claro, que hay muchas cosas distintas, estrés. Si voy a comer brócoli y espinaca todo el día, pero voy a tener mucho estrés, no, todavía voy a sufrir, todavía voy a estar mal. Tener enfermedades, para eso hay mucho que arreglar, pero yo cuido mucho mi cuerpo, mi familia, mis amigos, mi familia. Estamos terminando, todos. Es muy importante, a tus hijos también les inculcas cómo comer, a tus hijos, sí, y a tu marido también, sí, y lo hacen, sí, sí, y están bien. Sí, claro que nos también, por ejemplo, todos tenemos virus, ¿no? Todo virus viene, pero yo, mi familia nunca enferma más que un día. Después... Pero digo una cosa, yo te voy a interrumpir porque trabajas conmigo hace un año y de mí no te ocupas para nada. Ni siquiera me dice, Oscar, ve, cuidado con tu gimnasia, nada. Porque eres tan mala conmigo, yo con lo mucho que te quiero, con todo lo que te queremos. ¿Pero qué dices? Ahora media hora estuvo contigo explicándote qué comer. Pero yo no lo quería decir, eso era mentira, era una broma. Casualmente ahora estábamos hablando fuera de cámara, media horita, en la cual me dio consejos para mí como para todos ustedes. Lo mismo que le está dando a ustedes me lo dijo a mí también. Y eso es muy importante, que nos cuidemos. Al fin y al cabo, hoy en día hay que cuidarse para estar muy bien. Y qué mejor que con una de las dietistas más importantes que tenemos en Marbella y en toda Europa, seguro. Una de las mejores del mundo. ¿Por qué Marbella? Pues no tengo ni idea, pero has venido de maravilla. Mucha gente está tomando nota que por la mañana, recuerden cuánto hay que tomar por la mañana, primero te despiertas, ¿qué tienes que hacer? Tomar un vaso de agua, mucho limón. ¿Lo haces? Y si el agua es tibia, mejor, apenas te despiertas. Tómate un vaso de agua con limón. Yo lo llevo haciendo ya 2 meses y estoy igual que hace 2 meses. No. Pero estoy también. Muy bien. Eso también limpia el hígado, claro. Para eso están bien ahora, especialmente antes de fiestas, preparar su cuerpo, que no sufra tanto, que pasamos fiestas bien y salimos con mucha energía, con mucha ilusión. Mucha energía, ¿verdad? Por la mañana. Y después del limón era un buen desayuno, un vaso verde lleno de... De todos... Jengibre. De jengibre, manzanas. Sí, todas cosas verdes que tienes acá en tu casa. Pues me compré una licuadora para que tú veas. Yo que vivo solo... Soy un desastre, los que vivimos solos ya sabemos que no somos buenos cocineros, pero por lo menos por la mañana cumplo con lo que tú me dijiste, el vaso de limón con agüita caliente, y a mí el limón me encanta, y luego sí, me hago el jengibre con manzana, con todo verde, qué bien. Y ¡pac! Me lo tomo y la verdad que llego al gimnasio con buena energía, sí, gracias. Porque en 20 pasiva minutos por tienes, sí, encantada, encanta, de rabia. Que me encanta. Sí, si tienes tú todo cuerpo, tiene todos nutrientes, vitaminas y no necesitas cogerlo de carbohidratos porque tienes desde zumo, desde agua con limón, ya lo tiene tu cuerpo. Bien, vamos a terminar porque ya llevamos contigo una linda media hora, me dice Juan, pero hemos aprendido mucho, sobre todo masticar 20 veces tu comida, muy importante para que luego llegue al estómago y ya está. No beber ninguna clase de líquidos mientras estás almorzando, ni agua, ni vino, ni nada. Un sorbito de vez en cuando para bajar la comida y media hora después que termines de almorzar o de cenar, te puedes tomar medio litro de agua sin problema. Muy ¿cierto? Bien, Oscar, muy bien. Yo, mira, te brindo el mejor de los aplausos, a la mejor naturista del mundo, muy bien. Y la más guapa, ¿eh? ¿O no? No me hagas a mí así, no seas celosa. También que tú también eres guapa, pero ella también es guapa, ¿o no? ¿Cierto? No. Es guapísima. Sí me gusta. Tú el ovaca que guapísima. ¿Qué van a decir? Como si decir que es horrible, más fíjate. No, aparte, mira, es muy guapa, es muy buena gente y es una de las mejores dietistas que tenemos en Marbella. Así que hay que cuidarla, que esté siempre en nuestro programa. Vuelve pronto de Rusia, por favor, ¿eh? Sí, sí.
Prometido. Voy a dar también clases ahora en Rusia, para eso me voy viajando para trabajo. Vas a dar clases en Rusia, en tu país, claro. Sí. Porque estos rusos, madre mía, cómo comen, madre santa. Se come una pata de cordero en 2 minutos, o sea que imagínate tú. Ellos tragan directamente, no mastican, ¿no? Sí, porque ellos, especialmente Moscú, necesitan un placer. Y comida de verdad tiene su trabajo, ¿no? Que comida nos trae placer. Ellos comen tanto porque de tráfico, no tener sol. Nosotros aquí de verdad estamos felices, ¿no? Y sol, y el mar, y montañas. Y rusos a Moscú con frío, su frío, nieve, gris, con tráfico, pobres, deben solo que comer. Para eso se van a ver caníbales en cualquier momento, estos rusos. Muy bien, es pasiva, Bolshoi. Gracias desde aquí, desde Bruno Sulmar. Estamos hablando con nuestra guapísima dietista, la cual nos ha dado el consejo de la semana. Y recuerden, anoten todo lo que diga, porque la semana que viene vendrá con más novedades, siempre aquí en Da Bruno Sulmar. Vamos a publicidad, volvemos enseguida. Fuerte el aplauso, muy bien. Bueno. Gracias. Aplausos para Marbella, muy bien.
Repito, cantidad de público en Labruno sul Mare. Señoras y señores, acaba de llegar Patricia, mi querida compañera Togore, la cual acaba de debutar esquiando en Sierra Nevada. No me lo puedo creer. Fuerte el aplauso para la esquiadora. Todavía tiene cara de susto, está asustada. Sí. Cuéntame la experiencia. Uy, ha sido maravilloso, porque de verdad que no... Creo que una vez, cuando era muy pequeñita, me puse unos esquís, pero no había esquiado jamás en mi vida. Pero he tenido un buen profesor, que es mi chico, Russell. Pero vamos, un profesor increíble y bueno, ha sido maravilloso. He bajado varias veces por las verdes y bueno. Pero pues ya el hecho que baje por una pista verde, recuerdo a los que no saben que hay pista verde, verde, roja y por supuesto tenemos la negra, que son dificilísimas y sobre todo en Sierra Nevada. También hay una azul para principiantes. También, pero la verde. ¿Cómo que bajaste la verde? Pero qué valiente. Sí, ayer, el primer día. El primer día bajaste una verde, pues tú vas a ser una futura campeona, entonces. Sí, a ver, eso dice mi chico. Y no tienes miedo, ¿no? No, me ha encantado, me he caído un par de veces. Es que no se cae en el esquí, que nunca aprenderá a esquiar, claro. Siempre tienes que caerte, claro, normal, ley de vida. Pero yo quiero verte, ¿eh? Me han dicho que quiero veros a los dos, que os vayáis a la negra mientras yo me quedo en la verde. Sí, bueno. Lo que pasa es que no nos vimos porque a ustedes les gusta, es que son, mira, te juro, son increíbles. Ellos dos con el grupito que tienen se la pasan en los bares también. Yo como digo, no voy a Sierra Nevada, llego a las 9 de la mañana, esperando a las 10 que abra, ¡pah! Subo hasta el final y vuelvo a las 5 de la tarde cuando cierra. Y lo que menos quieres es tomar una copa o comer algo. Te metes a dormir media hora y luego ¡pah! Marbella. Pues mira, para los que vayan allí hay tres sitios, bueno, hay cuatro, cinco, pero tres sitios que no podéis faltar de ir. Uno es el bar Esquí. Bella, con un tipo fantástico, con unas botellines y unas pedazos de tapas como las que nos ponen aquí en Marbella, que comes con tres cervezas. Ese, un karaoke. ¿Qué quiere ir a cantar? Estuvimos hasta de karaoke. Y después, bueno, ya si queréis algo más divertido, pues o comer una buena pizza en la pizzería de Luigi, que nos dijo Luigi Paco Pepe, que es verdad que es amigo, sí. Que la verdad que es fantástico. Pero Luigi ya es, vamos, como ya un Labruno en Marbella. Yo me recuerdo con la primera vez que fui aquí a Sierra Nevada, unos 20 años, y ya estaba, así que piensa tú, el tradicional 100%. Bueno, pues para el que el cuerpo le aguante, que se vaya a la chimenea, pero eso la fiesta empieza más tarde. No, hay muchos lugares, pero lo que pasa es fiesta. Yo siempre dije lo mismo, yo como deportista voy a esquiar, no voy a divertirme a bailar, para eso estoy en Marbella. Pero bueno, a los que les gusta como ellos, me parece bien que hagan un doblete. Aunque como decía la dietista hoy, evidentemente nuestra querida Natalia, cuando mezcla mucha comida rápida y bebida, al otro día y esquiando, no creo que tenga mucha ganas de ir a esquiar. No, pues sí esquiamos y comimos poquito. Sí. Pero la verdad que estuvimos hablando con varias personas de allí, que ya verás que están locos para que vayamos a hacerles un programa. No me digas. Sí. Tengo muchísimas amistades, tanto claro, José y Carmen. Conocen, yo lo sé. Me conocen desde hace 30 años que esquío siempre con ellos, les alquilo los aparatos. Son buena gente, los queremos ahí mucho. Todo Monail es divino, Sierra Nevada es precioso, sinceramente. Este fin de semana también voy a ir. Y luego te dejo porque me voy a Moscú, socia. No, sí. ¿Dónde vas a Moscú? ¿Cuál es el frío que hace? He vendido, aquí, me encanta la nieve, porque haces un frío seco, te abrigas. Y me han dicho que hay unas rusas muy chimenea, ¿no? Pero les caes escuchando, Natalia, con todas las mujeres. ¿Vas a ir a Rusia a buscar? No, eso no lo dejamos, ¿a que no? Pero yo dije que no, voy a trabajar, pero voy a saludar a mis amigos también, que me han invitado, y hay dos lugares que yo me gustan mucho de Moscú, de noche, como por ejemplo la discoteca Siberia. Mira, Siberia, qué nombre que le han puesto. Mira, ¿no? Tú, ¿eh? Siberia, con tanto frío, puede ser una de las mejores del mundo. Y después a Pachá, de mis amigos Ricardo Rogel y compañía, que han inaugurado ahí en Moscú, Vladimir, que es uno de los dueños, un saludo de acá, y a trabajar porque hemos venido la película. Bueno, qué bien, un aplauso. Me voy a ir más a la sierra. Este jueves, si Dios quiere, los espero a todos en Tango, donde debutamos con mi querido Juan, que fue mi socio en la película. El mejor cámara que he tenido en mi vida. Sí. Lo que ha trabajado Juan montando esa película ha sido increíble. Y yo como director me siento orgulloso porque la escribí y la dirigí a mi manera. Y ha gustado, si se vende porque ha gustado, ¿eh? Por consiguiente, el jueves los esperamos en Tango Privé a las 8 de la noche, el pase de la película. Y a las 9, el primer desfile que van a hacer nuestras amigas. La niña esta tan bonita cubana, ¿cómo se llama? La de los...
Iris. Lo de las joyas. Iris. Muy bonitas las joyas. Iris, de las Iris, de la fiesta de Iris. Y los vestidos lo va a pasar. Yo tengo una memoria. ¿Y los vestidos quién los va a pasar? ¿Clara? Clarita, Clara Guillén. Clara Guillén. Exacto, exacto. Clara Guillén. Por fin me acordé de algo. Y va a desfilar para nosotros Natalia. Ah, bueno, vale. Eso sí, no, no. Natalia. Fantástica. Mentira, porque si vamos Moscú, no? Habla fuerte porque no se te escucha por el micrófono. ¿Cómo? Jueves estoy. ¿Este jueves está? Sí. Ah, pues te esperamos. Pero viernes me voy a Moscú. Por la duda, Juan y yo hemos comprado un cajón de tomates. Tomate, porque si nos quieren tirar por la película lo mala que es, nos ganamos un poco de dinero. Así que todos pueden comprar tomates, no hay ningún problema. ¿Usted también va a comprar tomates? Mucho tomate. Uy, mucho. Dice, bueno, qué bueno, mala, qué carajo. Y eso que trabaja conmigo, ¿cómo sería si no? Bueno, acá tenemos a Vika, yo le digo Vika, ¿no? Victoria. Pero Vika también Rusia. Se dice en rusa, se dice Vika. España es Victoria. Bueno, español, Victorija. Victorija. ¿Cómo? No, en español es Victoria, no te jodas. Victorija será en... ahí. Bueno, ¿dónde? Victoria. ¿Me hace acordar? ¿Víctor o Victoria? Bueno, sí. Victoria, guapísima nuestra querida lituana, ya lleva 4 programas con nosotros y yo en 4 programas le he enseñado a hablar español. Y habla de maravilla. Habla un poquito en español, por favor, para que vean los progresos que has tenido conmigo. Me gusta mucho Marbete Quiero, con Oscar, con Patricia, con Natalia. Eso no, con Oscar mejor. Bien, muy bien. Muy bonito como habló. Como habló, muy bonito. Y ella es de las que trabajan. ¿Y cómo? Y aparte, mamá, jovencita, mamá, trabajadora, luchadora, tiene un negocio muy bonito y en sus tiempos libres trabaja con nosotros. Pero el negocio está en la calle Virgen del Pilar, número. Calle Juan de la Serna. Ah, perdón, Juan de la Serna, ya me tiré pata. Juan de la Serna, más conocida que Virgen del Pilar. O sea, Juan de la Serna, ¿qué número? 11. O se pone el nombre, Juan, que luego no lo pone y te olvida. Juan de la Serna, número 11. Y ahí ustedes tienen algo que es muy bonito, que lo dejan a las mujeres guapas y a los hombres también, que es... Hacemos tratamiento para cara, cuerpo y cabello. Eliminador arrugas, eliminador manchas, eliminador celulitas para cuerpo. Limpiar para cara, para limpiar cara, sí. ¿Correcto? O sea, que resumiendo, es que tú entras por la mañana y sales por la noche, pero sales con una cara bárbara. También, ¿no? O sea, pues yo me voy a ir ahí antes de irme a Moscú, así llego a Moscú bien, y las moscovitas pueden decir, caramba, ¿cómo que no? Déjame que vaya. Solo trabajar. Para, tengo 3 días de trabajo y 2 para divertirme, así que déjame divertirme sí, un poco. Sí, ya que luego te enganchan por ahí, ya verás, después sí. Nos llama que vuelve, dentro de una semana. Vengo dentro de un mes, parece que tengo a Patricia que me suplanta, mientras no se dé un golpe esquiando. Claro, por eso espera. Bueno, ¿qué es eso que tenés ahí de regalo? Hoy quiero presentar Gift Coupon, esto regalo cupones para Navidad, posible comprar, llamar por el teléfono, comprar estos cupones, muy bonito regalo para Navidad. Ah, no necesita pensar. Está vendiendo, comprar. Muy bien, muy bien. Parece una china como a la vez. Comprar, tener, poner, me encanta. ¿Cómo es china? No, muy parecido, lituano, chino, el idioma parecidísimo. Entonces, vamos a ver, yo quiero ver lo mejor. O sea, esto es un cupón de regalo, gift coupons en inglés, for, y esto, a ver, lo puedes usar. Una vuelta, un tratamiento de belleza. De belleza. ¿Y cuánto vale esto? Válido por 50 euros. 50 euros, es posible comprar 2, 3, 4 cupones para todos tratamientos. Un tratamiento de belleza por 50 euros. Ahí están los teléfonos para llamar. ¿Y qué le hacen el tratamiento de belleza? Cuéntanos, ¿te hacen qué cosa vas a hacer? ¿Qué cosa vas a hacer en el tratamiento? Este tratamiento es para... alimentador, manchas. ¿Qué persona necesita esto para este precio? Muy bien. Por 50 euros. Muy bien. Pues nada, joven, mediano, mayor, quien sea, por 50 euritos tú entras por la mañana y sales, vamos, sales que guapísima o guapísimo. Así que recuerden llamar a los teléfonos, preguntar por Vika. Por Victoria, y van a tener ahí una atención espléndida, ¿cierto? Sí. Me encanta. Fuerte el aplauso, Victoria. Muy bien. Muy bonito, ¿eh?
Yo quizás compre uno, depende del descuento que me haga. Aquí solo consejos buenos, ¿eh? Patricia no solamente está aprendiendo a esquiar, desde la semana que viene va a ser la que nos va a hablar de la vida social. De nuestras divas famosas. La primera es a mi gran amiga Carmen Lomana. Fuerte el aplauso. Un aplauso. Patricia va a entrevistar a Carmen Lomana esta semana en su casa, viene a Marbella o quizás a Madrid, tenga que ir. Va a haber entrevistas muy buenas con gente de primerísima generación, como Carmencita Lomana, como muchísimas actrices y actores nuestros y extranjeros también. Pero aparte va a sacar lo mejor que vea de la prensa del corazón. Vale, perfecto. ¿Okay? Me encanta. A nivel internacional. Me encanta. Perfecto. Se acaba de descubrir que Angelina Jolie tiene novio. No me digas, sí, sí. Pero todavía. No, las pistas son buenas. Argentino, veterano, que tiene un programa de televisión en Marbella. No, ya está. Stop. Joder, si fuera verdad, lo veo todo el lío que se arma. Bueno, se acaba de descubrir muchas cosas. Es bonito que la gente nos pregunte siempre por la calle, ¿por qué no habláis un poco de la vida social y demás? Vamos a hablarlo, ¿eh? Vale, me parece. Tú eres la responsable. Muy bien, estupendo. Así que va a haber acá, hola, 10 minutos, 20 minutos, la revista del corazón y demás. Madre mía, que te voy a contar. Me han dicho que hay una brasileña que está causando estragos por aquí. Furor, en un montón de sitios. Se viste mucho de azul, tiene unos ojos muy bonitos, una boca que es una cosa de loco. ¿La conoces tú? Sí, yo la conozco. Sí, ¿cómo se llama? No la voy a conocer. Jalima. Se llama Jalima. Fuerte el aplauso para Jalima. Muy bien. Coge el micrófono, Jalima. Hola. Jalima, tú siempre estás bien dotada físicamente. Sí, eres muy buena alimentación, ¿no? ¿Tú también masticas 20 veces los alimentos? Ya fui macrobiótica. ¿Qué te pasa a ti que estás bailando flamenco? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? Jalima. Que mires un poquito a cámara, cariño. No, mírame a mí, que me encanta. Un poquito, mírame, no. Así, un poquito para allá, un poquito para allá. Así. A ver, Jalima, vamos a ver. ¿Tú bien alimentada, comida brasileña, feijoada? No, no como feijoada. Pero cuando eras pequeña, sí. Mamá te daba feijoada porque tú, ¿eh? Tu delantera es la mejor que he visto de Brasil. Ah, sí. Mejor que Pelé y compañía, pero lejos, ¿eh? Ah, sí. Y todo Marbella habla de la delantera de la brasilera Jalima. Jalima es una de nuestras mejores modelos, aunque les parezca mentira, en el sentido, como está bien dotada, ella realmente los pareos, te he visto desfilar el otro día, como los bañadores, los bikinis, los pasas de maravilla. Espectacular. ¿Tú te sientes más modelo o que, por ejemplo, también bailas, por supuesto? Yo digo que... Eu atuo em vários lugares, né? Como canto, sou modelo, danço. Também cantas? Canto também. Estou começando a cantar. Estou começando a cantar. Qué bien, sí. Estás empezando a cantar. ¿Empezando? Sí. Si tú vas a cantar. Vamos a practicar. Pues si vas a cantar en un local. Te van a mirar más a ti que lo que vas a cantar. No te preocupes si cantas mal. Pienso que no. ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta más cantar? Me gusta todo que deja a las personas felices. ¿Sabes? Me encanta ver el sonrisa de las personas cuando me ve actuando, haciendo algo. Me haces feliz. Eso me hace muy feliz. Ver o brilho na cara das pessoas, sabe? E o sorriso, quando me vem bailando, Principalmente cosa, samba. O samba é muito claro. Alegre, não? Eu te conozco hace tempo, ti, e nunca te he visto seria. Siempre te he visto riendo. É increíble, ¿eh? Não te duele a cara quando chegas a tu casa. mas sabe que isso é uma técnica também, né? Porque, não, é uma técnica, não. É assim, quando sorrimos, ativa um neurosistema no cérebro. Sim. Que é responsável pela beleza e e aumenta a imunidade. De verdade? Sim. Ríete. Sabe que é só o mecanismo. Ríete, vê aqui se você ríe sempre. Sí, te está dizendo que sim, já sabias claro, isso? Claro. Que a risa. Só o mecanismo já aciona os principais neurosistemas, que é a serotonina, a dopamina, aciona, aumenta a imunidade, rejuvenesce. Ah, falando em rejuvenesce, meu Zenta tá aí, hein? Meu Zenta tá aí. Oye, por que não vas espanhol em vez de português? Porque tu te vas para Brasil. Quédate, no. Espera, el público que te está viendo ahora te está viendo.
decir. No te está escuchando, pero hay que escuchar también, porque una mujer guapa hay que escucharla, porque para eso se escucha. Yo lo que sé es que estás trabajando muy bien y ahora vienen muchísimos desfiles. Soy cronista de un jornal en Brasil. Muy bien. Yo escribo con sobre. Cuidado con el pelo que se te ve. Ahí está. ¿Ah? ¿Me permite? Ven acá un segundo. Sí, sí. Mira que todo me envidia también. Ah. Eso, porque así Juan no se pone loco, ¿ves? Pelo para este lado, si no se te ve el pelo. Te conozco como si te hubiera parido, Juan. Que sí, venga. Que sí. Venga, vamos adelante. Entonces, estás escribiendo para un jornal brasileño. Sí, sí, sí. Yo soy cronista de un periódico. Muy periódico. Bien. En Brasil, yo hablo sobre belleza y faço un paralelo holístico. Beleza e porque interior. Interior, as ações positivas refletem muito no corpo, porque como a maioria das enfermidades são psicossomáticas, psicossomáticas. Existe quando tu reconhece a correlação psicossomática, tu pode ajudar as pessoas com enfermidades crônicas até, porque nosso corpo responde las emociones. Entonces cuando yo te veo cosa, a ti siento me siento la sangre que corre, el corazón empieza tutum. Y eso es buenísimo. ¿Eso será psicosomático o será jamástico? Taquicardia. Y que normal, o sea, yo tuve semejante bomba y por favor, o sea, es muy bonito. Y tengo una ¿Tienes hijos tú? No. ¿No quieres uno? ¿Quieres tres? No, yo no sé si voy a dar para tres, pero para uno sí. ¿Cómo puede ser que una mujer tan guapa como tú esté en este mundo sin un hijo? Tienes que tener un hijo, mi amor, o por lo menos buscarlo. Sí, voy a buscarlo. Yo me anoto, oye, que esa nota acá. No lo digas, que está tu nombre. Bueno, lo más importante es que estaba diciendo algo, perdón que te interrumpí, pero es tan linda. El pelo no, para este lado, mi amor, un poquito, si no, ahí está. Okay. Estaba diciendo algo bonito que también no lo sabía yo, que eres escritora. Sí. Bueno, escribes para un jornal. Sí, terapeuta, ¿eh? Terapeuta. Así que bien. Terapeuta holística. Y aparte. Y tengo una chica que era parapléjica, que está volviendo a caminar con esa terapia holística que yo he hecho a ella. Es increíble cómo funciona realmente las energías, trabajando bien las energías, porque la mía concepción, las personas tienen que trabajar la felicidad de otro, que es todas las personas que están, porque cuando expande la felicidad, personas felices no matan, no roban. Vale. Entonces es muy importante trabajar la felicidad de las personas que están en nuestro círculo. Sí, es sí. Muy importante expandir. Bien. Entonces yo digo que soy la terapeuta de la felicidad. Muy bien, eso suena muy bien. Me ha encantado. Tenemos una terapeuta de la felicidad. Felicidad. Bravo, un fuerte aplauso para Jarima, de verdad que es una mujer contenta. Va a estar en todos los programas, no solamente en el Blue Submarine, sino también mañana estaremos en... Donde Nadia Beauty Social Center. Donde haremos un fashion show espectacular de esa guapísima Helen... bravo Juan, Helen Velar. Pero bueno, qué rapidez. Sensacional, y luego estamos el jueves en... El jueves estamos en Tango Privé, donde vamos a debutar con Juan... Rodríguez, mi querido, gran amigo, primero y segundo, casi un hermano, cámara y socio en la película, El Rapto, ya totalmente cambiada, donde Patricia Togore fue la protagonista que nos hizo llorar a todos en su momento y cuando la película no estaba montada. Así que les recomiendo a todos que vengan a ver nuestra película. Por supuesto. Muchas gracias, eres un encanto, eres bonita, eres simpática, eres buena gente, el mundo es tuyo. The world is your. Ok. Bien. Gracias bien. Por estar aquí con nosotros. A Carota tu Brasil. Muy bien. A Force Casa gente. Muy bien. También decirte, un poco triste, que te acompañamos a ti y a todos los brasileros en sentimiento por esa tremenda, tremenda desgracia que no tendría que haber ocurrido, pero el destino es el destino, ¿eh? Esos pobres chicos tenían que estar vivos, lamentablemente por un fallo, por una serie de cosas que se podía haber solucionado, pero no se solucionó. Pero de aquí mandamos respetuosamente a toda la familia, a esos chicos, esos jugadores que le ganaron a mi equipo, me acuerdo, en Argentina, y si era la final que iban a hacer, el más fuerte aplauso, ¿verdad? Sí.
pasamos al mejor vestido que he visto en los últimos tiempos, que tiene Patricia Togore. Oh, fuerte el aplauso. ¡Qué vestido, madre mía! Aparte, ¿no? Te queda a ti, mi amor, ¿no? Con ese pelito rubio, los ojos hermosos que tenés y ese vestido, camina hacia la cámara un poquito, nada más. Caramba, qué curvas, curvas de esquiadora. Esquiadora de pista negra. Ya está, no, tampoco te pase, ven acá. Muy bien. Pues creo que habéis conocido a Gabriela, ¿no? Sí, un encanto de mujer. Que ella, bueno, pues ella tiene esta tienda maravillosa que se llama El Itali, en el casco antiguo, que es súper conocida la tienda. Y quien no lo conozca ya puede estar corriendo, porque además ahora llega una época de fiestas en que tenemos que empezar a ponernos vestidos para Nochebuena, otro para el día no sé qué, para las galas, para todo. Y tiene preciosidades. Y este color a ti, por ejemplo, Rubita, a Linda, que es rubia, le dirá, vamos, de maravilla. A ti, que eres morena, también te va el azul de maravilla. Exacto. El azul está de moda. Aparte, recuerden que es de la bandera de Marbella, azul y blanca. Sí, sí. Y la bandera de Argentina, azul y blanco. Pero te queda muy bien. Pues ya lo sabéis, en el Itali, en el casco antiguo. Ahora, vamos a repetirlo bien porque la gente se olvida. En casco antiguo está el Itali, que vive en ropa de... Y el Itali no tiene un significado. Italia, sí, Italia en inglés, Italia. Pero ellos tienen ropa en muchos sitios. Eli, ¿qué quiere decir Eli? El Italia, ven acá, ven acá. Que aquí viene Gabriela. Viene la eslovaca, la checoslovaca. Muy bien. Venga, Luisa, ven acá, ven acá. Ven, ponte, ahí está, ahí está. ¿Qué, por qué el Italia? Porque en italiano no quiere decir nada del Italia. No. Ah. Es más bien élite Italia. Ah, élite. Ah. Es juego de palabras de élite Italia para que sea. Ahora pronto. Entiendo. ¿Y qué quiere decir élite? La élite. Te lo dice el nombre. Hay una revista, inclusive, élite en moda, élite sí. Italia. Muy bien. Élite es élite. O sea, qué bonita que eres de cerca, mamita. Sí, sí, mira, sí, qué linda que eres. No, vamos, que es guapísima. Pues me has visto de lejos, entonces, bueno, pues me he acercado. Y axemate, panie. Vamos a ver mi dobre. Dobrito, dobre. Ver mi dobre, semana. Es que yo hablo de checoslovaco un poco, me defiendo. Bueno, no le preguntaba cómo estaba y dijo que muy bien. Y aparte, este vestido, ¿lo has diseñado tú o lo has comprado en Italia? Lo he comprado. Pero muy, comprado muy vestirlo. Bueno, muy bien. ¿Cuánto lo vendes un vestido así, por favor? Pues mira, este va más o menos a 49 euros, 50 euros. Nada más. ¿Habéis visto? Yo, si yo no quería ni decirlo así. Si yo tuviera novia, todo el mundo. Patricia, si yo tuviera novia le compraba no uno, dos por 50 euros, pero como no tengo novia, ¿a quién le voy a comprar? Es que pues, perfecto. Hoy me han venido dos caballeros que han comprado regalos para sus novias, ¿eh? Claro, pero yo no tengo, entonces ¿qué hacer una? No. Sí, todo se, después está estupendo, lo dejamos soltero, ¿verdad? Todo sea por un vestido. Claro. Mira, la verdad, qué linda. Bueno, ya veremos. Lo más importante es que está en el casco antiguo, uno de los lugares más bonitos. A veces no vamos al casco antiguo, tenemos que ir al casco antiguo. No todo es Puerto Banús en Marbella o el puerto. También, por supuesto, está nuestra querida ciudad de Marbella y el casco antiguo, que es precioso tomarte un café, una pasta en Goyo o donde sea por ahí, los churros que te dan ahí por la mañana, la Plaza de los Naranjos y tu boutique para comprar vestidos por 50, 60 euros. Ahora que estamos en regalos de Navidad, aprovechelo, levántese de vuelta, caramba. Mime lo que es Patricia. Fuerte el aplauso para Patricia. Muy bien. Bonito, mucha clase, mucho estilo y muy barato. Sí. Quédate aquí con nosotros. Pasamos directamente ahora a alguien muy importante que va a hablar Patricia con José. José, que es el hombre de los milagros, que recuerden, ¿por qué hombre de los milagros? Porque muchos empresarios, yo cuando lo era también siempre te rogué tener una persona como él, ¿no? Que te aconseje en lo que no tienes que meterte, algo parecido a eso. Algo parecido. A ver, o sea, Patricia. Más que aconsejar, José Molina es el director general de Compliance, que es el código penal. Entonces ellos lo que hacen es implantar el código penal en las empresas para, por eso mismo, evitarles futuros problemas y futuros cargos y bueno, bastantes cosas que son las que se consiguen si una empresa lo tiene. El problema es que todavía hay mucha desinformación, ¿no? ¿Por qué la gente no está informada? ¿Por qué os cuesta tanto que crean en ello, que se den cuenta lo que es? Bueno, porque es un... Buenas tardes. Lo primero de todo, porque es un tema muy nuevo, porque solo lleva un año en el mercado. Entonces, es que es tan nuevo que es que nadie lo conoce esto, pero está en el Código Penal. Y tras el último programa que hicimos aquí, que lo hicimos el jueves, que salió televisión el domingo, ¿verdad? Hablábamos del tema un poquito de la trascendencia. Pues el día, el lunes, tuvimos más de 20 llamadas preguntando
preguntando, oye, ¿podemos hacer regalo? ¿No podemos hacer regalo? La duda que tenía la gente. Más de 20 llamadas, ¿eh? Y son muchas, tuve, ¿eh? Perdóname, tú tuviste 20 llamadas, pero no me llamen a mí, llámelo a él, porque por el programa, gracias a Dios, que se ve muchísimo, preguntaba de los regalos. A mí me llamaron también unas 20 personas, pero las derivé a ti, porque yo no sé explicarles. Ya, pues serían las mismas, pero llamaron más de 20 personas, oye, y no puedo hacer regalo y puedo coger esto. Ahora, en el transcurso de este año, de 2015, con la nueva reforma del Código Penal, hay ya empresas como Vertis, como IKEA, como los domésticos Bosch, que a sus cadenas de proveedores ya le está pidiendo, le está exigiendo el código ético y el compliance para hacerlo. El que está más duro, más fuerte que está es IKEA, que hasta sus socios que tienen en la misma empresa le está pidiendo el código ético de los socios ya no de los proveedores, hasta de los socios que tienen, el tema de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Qué guay, bueno, eso me parece que es un adelanto, porque todo claro. Eso está cambiando, ¿no? Claro. Sí, está cambiando mucho y cada vez se está cambiando más y cada vez hay que tener en cuenta que lo que llevamos de año, más o menos llevamos un año y tres meses, cuatro meses con el Código Penal, y hay varias sentencias del Supremo que han condenado a empresas que incluso han tenido que cerrar y los directivos están en la cárcel o esperando para entrar. ¿Y eso en caso de que hubieran tenido el compliance? Claro, exactamente. Exactamente. En caso que estuvieran con Playan, pues directamente a la empresa no lo fueran podido imputar. Ni a la empresa ni al empresario. Sino el que haya hecho el delito. Porque eso, ¿cómo se implanta ese código penal? Se implanta haciendo un estudio de la empresa, mirando los riesgos que tiene y valorando cuáles son los riesgos mayores de ese sector. Y cuando ya sabemos los riesgos que tiene, entonces al empresario, tenemos reunión con el empresario, con los trabajadores, y le decimos cómo tienen que actuar en estos casos. Entonces, mientras tengan el modelo de prevención de riesgos penales, pues realmente todos estos temas se le derivan al que ha hecho el delito, no ni a la empresa ni al empresario. Porque tú puedes tener aquí un restaurante, puedes tener una empresa y el encargado pues está haciendo un delito. ¿Por qué te tienen que cerrar a ti el restaurante? ¿Porque el encargado venda la comida caducada? Puede decir algo. Pero eso implica que vosotros lo que hacéis es implantarles ese código penal, enseñarles cómo se hace, ¿no? Y en el momento en que la empresa tiene ese problema, ahí actúan tus abogados. Claro, exactamente. Tenemos un canal de denuncias totalmente anónimas que pueden denunciar todas las empresas que tienen el Código Penal. Toda la empresa que tiene el manual de compliance instalado en su empresa tiene una denuncia de un canal de denuncia totalmente anónimo que las empresas, que tanto los trabajadores como los directivos pueden poner las denuncias, ¿vale? Y nos llega a nosotros, entonces nosotros actuamos con total discreción, sin que se sepa quién es, entonces vemos qué es lo que ha pasado ahí y intentamos solucionarlo para que no vaya más. ¿Qué puede pasar? Que el delito haya ido a más y tenga entonces ya actuado a través judicialmente, entonces sí que nos tenemos que presentar en el juzgado y bueno, y demostrar que esta empresa tiene el manual de compliance instalado en su empresa y la verdad que se le quita casi todos los problemas que tiene al empresario y a la empresa, ¿eh? ¿Y es difícil llegar a esto? ¿Sois únicos en el mercado o esto es no, que... no somos únicos, hay más empresas que... Empresas tampoco hay ninguna más en España, pero sí que hay despachos de abogados que se dedican a hacer esto. Claro, lo que es individualmente. Claro, ¿no? Individualmente. Pero nosotros lo estamos haciendo a nivel nacional, tenemos ya 9 oficinas abiertas en toda España, y como empresas que se hace, que solo se dedican a esto, solo estamos nosotros hoy en día. Ya no hablaremos del precio, ¿no? Porque, bueno, supongo que esto es bueno, a nivel el precio... de empresa grande. O, por ejemplo, un día hablábamos con personas como Linda, que tiene un hotel. ¿Sería necesario para un hotel claro, pequeño es que como es, de Urban Village? Es que Linda ya se lo estuve comentando. Es que todo lo que seas persona jurídica es responsable ya. Que un hotel, es que tú tienes un hotel y te viene alguien a tu habitación, aunque te haya pagado la habitación, te está pagando con una visa está, y el señor este tiene un delito de blanqueo de dinero, tú también vas imputada porque, claro, es que le está ayudando a blanquear el dinero. Claro. El precio. Totalmente pues, de acuerdo. Claro, es que es así. Claro. Como si yo ahora vengo aquí, hombre, si vengo aquí al restaurante y me gasto una cena 50 euros, pues no pasa nada. Pero si me gasto aquí 2.000 euros, 4.000, 5.000, día sí, día no, pues está lógico que el restaurante. ¿Cómo si ha pasado? Claro, si yo estoy haciendo un delito, el administrador de este restaurante es cómplice conmigo, porque si yo no lo tengo a él, yo no puedo seguir haciendo el delito. O a veces hasta un traje que te regalen. No, es que el traje ya lo estuvo comentando el otro día. Ya hubo en la televisión. No, es que ya hay condena sí. Y todo el mundo sabemos quién es.
Que condena ya por un traje, que vale 300 euros. ¿Y el precio? Pues Patricia, el precio es muy fácil. ¿Cuánto pagarías tú por no ir a la cárcel? Todo lo que tenga. Pues ya está, pues aplícatelo. Pues depende, pasate una temporada con lo caro que está todo y te la cansas un tiempo, no te pasa nada. Claro, allí no, se está bien aquí. Haces deporte, estás un año sin nadie que te jorobe. No, yo mejor aquí. Claro, el precio es muy relativo. Según la empresa, lo que facture, según los trabajadores que tenga y según la responsabilidad que tenga, porque ya no lo está. La responsabilidad que pueda tener esa empresa con sus trabajadores, sino también con sus socios y con sus proveedores. Y accionistas. Y accionistas, socios. Socios accionistas. Bueno, hay socios y socios accionistas, tengo entendido. Pero en un holding, por ejemplo, esto es muy importante porque a veces tú puedes provocar a gente que no tiene ni idea un interrogatorio o un problema grande. Exactamente, o sea, claro. Ya, total, por eso estás tú para salvarlos. Exactamente. Porque evidentemente mucha gente que no sabe, ha puesto un dinero en una compañía, están usando su dinero, su compañía, si meten en un problema, lo meten también en un exactamente. Problema. Exactamente. Mira, la última noticia que ha habido un periódico, IKEA, ¿vale? Que lo conocemos todo el mundo y sabemos quiénes son los dueños de IKEA, todo el mundo sabemos quién es. Estos señores es que ya no firman un contrato mercantil con su proveedor. Es que el contrato mercantil lo tienen como segundo ya. Lo primero que firma es el código ético que tengan, el tema de blanqueo de dinero, de dónde están procedentes los materiales que tiene, cómo lo están sacando ellos el dinero para poder pagar esto. Y luego firman el contrato mercantil. Hasta incluso IKEA a sus socios le está pidiendo ya el tema de su código ético y la prevención de los delitos penales que pueda tener los socios, porque se puede ir involucrada la empresa directamente. Yo quiero decirte que José va a estar con sus consejos espectaculares para muchísimos amigos míos. Casualmente hoy en el gimnasio me preguntaba uno de ellos, si es abogado, me preguntaba uno por ti si podía conocerte, le dije que sí, evidentemente. Va a estar toda la semana con nosotros, o sea, cualquier cosa que usted quiera preguntar o cualquier duda, lo va a tener. Y cada semana nos va a dar un ejemplo de lo que te podría pasar y lo que no te puede pasar si estás en manos de ellos. Claro, sabiendo los ejemplos, yo no soy abogado, pero soy el director general de la empresa. Los abogados te lo explican más técnicamente, y entonces una persona que haya estudiado derecho, y entonces lo entienden, pero una persona, un empresario, como puede ser mi padre, que tiene 70 años y ni tiene estudio ni nada, no le explique técnicamente porque no lo entiende. Explícale con ejemplos y entonces sí que lo entiende. Y yo suelo explicar más las cosas con ejemplo que no técnicamente. Pues eso nos gusta, yo me apunto a eso. Más cercano a la gente. Señores, más de calle. Sí, comentario, un fuerte aplauso. Nada más. Una persona que realmente sabe lo que dice, y no por nada los llamados telefónicos que tenemos son alucinantes. Cada vez que está José, los teléfonos suenan preguntándome a mí, pero yo no tengo ni idea. Yo solamente soy un juez. Ojalá fuera abogado, ojalá fuera, pero soy juez, nada más. Juez claro, mío, ¿no? Muy bien, pero ya está. Los jueces solamente martillazo. ¡A la cárcel! ¡Fuera! Pasaba la risa más bonita de Marbella, la tiene Patricia. ¡Qué risa más hermosa! Me encanta hacerla reír. Pasamos el micrófono, que dentro de una semana tendremos micrófono de solapas. Vamos a estar ricos. ¿Cómo? No me digas. Juan ganó la lotería. Está muy bien. La linda. Muy bien. Tenemos el gusto de anunciarles que Linda va a estar con nosotros estos meses, todas las semanas, en todos los programas que tenemos, en los 4 programas, promocionando ese fabuloso, hermoso hotel de Bougainvillea. De Urbanvilla. De Urbanvilla, ok. ¿Que está dónde, Patricia? Pues está en la carretera de Ojén. Muy bien. Y entonces, toda la semana nos va a traer y Juan va a pasar el vídeo. ¿Le mandaste el vídeo a Juan? Todavía no. Amor, si no se lo mandas, él no lo puede pasar. Bueno, con Juan, si no, aunque no conocemos, filmaremos alguna suite, ¿no, Juan? ¿Alguna suite filmaremos? Perdón. Que dice que sí, que va cuando haga falta. Cuando haga falta voy a filmar una suite. Ah, bueno, así las conoces, que son espectaculares. Muy bien. Porque realmente tenemos aquí una señora guapísima, una gran mujer que lucha por y para Marbella y que nos trae gente de todas partes del mundo a ese fabuloso hotel que tiene solamente 5 suites. Exacto, solamente 5. Y las vistas más maravillosas que hay en Marbella. Únicas. Empezando por ella. Exacto. Marbella empezando por ella. ¿Dónde está? A ver, Linda, ¿cómo estás, mi tío?
No, I'm feeling really good, thank you. Thank you very much. Vamos a ver, tu hotel va gracias. Cada vez mejor, por lo que tengo entendido, va bien. No, es porque la semana pasada tuvimos un retiro de yoga, so ahora estoy bien relajada, muy tranquila. Bien. So, sí, comimos buenísimo, todas cosas bien saludables. Y hacemos yoga 2 veces al día, casi 3 veces al día, meditaciones, so, sí, estoy muy zen. Se te nota que está muy... Sí, ya soy. No tengo mucho... Yo lo sé, no, pero yo lo sé porque he seguido varias opiniones en Facebook de todo este retiro y la verdad que nosotras estábamos un grupo que nos quedamos con ganas de hacerlo, lo que pasa es que es muy complicado porque hay que coger los días. Entonces yo lo recomiendo a la gente, de verdad, si alguien quiere hacer algo así, 5 o 6 días, es el sitio perfecto. Parece que te has alejado a miles, a cientos de kilómetros y sin embargo estás aquí, pero estás apartada y tiene muy buenas personas, profesores que hacen yoga, la comida, ella atendiéndolo, su hijo Christopher, maravilloso. No solamente atendiéndolo, yo también estaba haciendo yoga. Ahí, pero las dos estaba, cosas, las el dos razón cosas, porque estaba. Lo hizo es porque yo quiero también hacerlo. Y cuéntales un poco a nuestra gente de todas partes del mundo, nos ven, por suerte, en todas partes, sobre todo, una llamada, bueno, en Facebook que es muy interesante, que vino de Shenzhen. En China, ¿Sí? Preguntando a Cristina Seque el precio de una casa. Me he quedado sorprendido. Mira. Que lo vean en Shenzhen, en Pekín, puede ser en Shanghái también, pero en Shenzhen, nuestro programa que no entienden ni jota. Pero bueno. Ah, entonces va por Canal Costa. El primo de Juan. La familia. ¿Cómo? ¿Sí? No. Juan, no te pases. No te pases, Juan. ¿Cómo es? No te pases. Vamos a ver. De todas maneras, bien por Cristina Seckel, porque le preguntaban acá a ver si la vende o no la vende. Mirá, si por ahí tu producto también en tu salón de belleza, te llama que es Shenzhen. Linda, aprovechando eso, que te ven en todas partes del mundo, cuéntanos un poco cómo es tu hotel, qué es lo que pasa en tu hotel, por qué es atmósfera familiar, por favor. Oh, bueno. En inglés, si quieres. En inglés. Claro. No sé, es como... No sé dónde empiezo, es como, sí, tratamos... ¿Cuántas suites tienes? Tengo 5 suites, son todos diferentes, hay el King Romance, que es todo el techo arriba, que tiene cama enorme. Ah, por eso es romántica. No, es más romántico cuando es más pequeño, pero no. Yo, claro, lo que estaba pensando. Tiene vistas... pero no, es como tratamos la gente desde cuando hagan la reserva, somos ya mandando un lindo email preguntando si necesitan alguna cosa cuando llegan, y después cuando llegan somos ahí, ayudan con el equipaje, llevamos a la habitación, explican un poco, si ellos necesitan alguna cosa, explicamos un poco dónde pueden ir en Mabella, sí, es como tratamos la gente bien. Muy bonito. Sí, tener 5 suites a veces parece que fuera poco, pero en una casa como la tuya tan bonita no es que sea poco, es lo necesario, ¿no? 5 está bien. ¿O tú quieres poner más? Bueno, me gustaría, pero no hay más espacio. Es como el caso es así. Bueno, no hay más espacio porque recuerden que cada suite de ellas son de 70 a 100 metros cuadrados. Entonces sí, es normal. O sea, hay son enormes. 65. Tienen sauna, jacuzzi. Sí, el suite que tiene sauna, ese tiene 100 metros cuadrados. Y ¿cuánto? Es 100 metros cuadrados. Tiene 2 dormitorios, un salón grande. Ahí sí puede ser 5 habitaciones. Sí, pero el encanto que tiene, yo creo, el hotel de ella es este precisamente, ¿no? Pues estamos acostumbrados a sitios tan grandes, todo. Entonces. Hemos estado allí, ¿te acuerdas? Vamos, rodando programas, todo. Yo creo que el encanto que tiene tu hotel es eso, lo que la gente tiene que sacarle el partido de esas 5 habitaciones, de ese salón maravilloso, de esa chimenea ahora en invierno. Y Patricia, ¿no? Y que estás a 5 minutos de Marbella. Cerquísima. Porque claro, lo gracioso es que tú subes, y de repente te ves a una Marbella lejos, pero estás a 5 minutos exacto. De la Cañada... Estás a 5 minutos del Hotel de Linda. Es impresionante. Yo se lo recomiendo a todos mis amigos que tengan una aventura, inclusive una o con la familia o con quien sea, a la suite. Claro, primero porque no te ve nadie. No te ve nadie. Segundo, porque arriba es una casa. Y vamos, y si vas con una aventura y después se te descubre, si yo estaba en una casa normal y corriente, o sea, porque no es un hotel, eso es una cosa distinta, ¿no? O sea, muy bonito. Pero bueno, lo más importante es que se come también de maravilla, ¿eh? La cocina, ¿quién tienes en la cocina? Sunny.
¿Quién? Suni es se llama la cocinera. La de siempre, ¿no? La gordita, sí, siempre, que es un encanto. Sí, no, es buenísima, cocina con su corazón, o sea, se saboriza bien la comida, tiene un otro sabor, me parece. Muy bien, sí, la verdad que a mí me ha encantado también, ¿eh? Además comida muy natural. Sí, sí. Muy y natural. Esta semana ella hizo todo cosas tipo de quinoa, de mijo, de cosas bien, bien saludables. Es como, sí, hay algún special diet, hay algún problema con gluten o algún cosa de lácteos, no hay problema porque hacemos comidas especiales por la gente. ¿Y cómo es el día a día tuyo? Danos rápidamente un día. ¿Tú por la mañana te levantas temprano? No tanto. Bueno, sí, por mi hijo, sí, a las 6 estoy despierto. ¿Por tu hijo? Por mi hijo, sí. ¿Qué le tienes que dar la mamadera, leche? No, tengo que despertarlo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 16 años. ¿Y te levantas a las 6 de la mañana por tu hijo? Sí, tengo que despertarlo. No te puedo creer. Mi madre me daba un cachetazo, mía, a las 2, vamos, bueno, porque me mataban. A las 6 de la mañana, qué buena madre que eres, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso lo hago su avena. A las 6 de la mañana. Sí, en eso lo lleva al autobús, entonces empiezo mi día. Sí. O sea que el día a día lo. Y vuelves y duermes un poco, entonces, ¿o no duermes? A veces sí, depende del día, sí. ¿Y después a los clientes le das un almuerzo nacional, internacional? ¿Qué le das? No, es el desayuno, es un buffet grande con todo arriba del buffet, que tiene quesos, tiene croissants ricos, tiene frutas, sí, tiene cereales, tiene de todo. Yo les recomiendo a todos, recuerden el hotel este que es espectacular, a 5 minutos de Marbella, con Linda Greenberg, que es un encanto de persona, ese hotel maravilloso, con unos desayunos en la terraza, es espectaculares en verano, pero en invierno, como dijo mi querida compañera Patricia, tenemos la chimenea. Claro que sí. No falte la chimenea, por favor, ¿eh? Muy bonito. Bueno, Linda, muchas gracias por todo. Toda la semana nos vas a explicar y vas a traer un poco de lo que es de cada cosa de tu hotel. Bueno, y bien. Que recomendar a la gente que vaya no solamente a almorzar, sino a cenar y también a dormir. Sí, y si va con la familia, va con la familia. Y si va solo, va solo. Y si va con la novia, va con la novia. Pero cuando ahí haya un grupo muy grande, nos los traemos aquí a Dabruno Sul Mare, ¿no? Sí. Y ya está, y hacemos fiesta. Recuerde que estamos transmitiendo desde Bruno Sul Mare, donde hay una noche vieja, que me imagino que vendremos todos, ¿no, Linda? Una Navidad y un Año Nuevo espectacular. Reserve ya porque está casi todo exacto, vendido. Es muy importante, como el vestido que tiene Patricia. Estamos terminando el programa. Antes quiero. Hombre, está Bruno acá, no me puedo creer. Acá, mira, qué bueno. Pues entonces, vamos a una corte de publicidad, vamos enseguida con Bruno y la señora María Cofán. Fuerte el aplauso para Lina Grenbach. Vamos a ir.
Marbella. Muy bien, vuelta, de vuelta, de vuelta. Por fin ha regresado Bruno. Feliz. Un aplauso para Bruno. Bruno que estaba bruneando, no sé dónde. Bruno se nos fue a Italia, la peli Italia. Coge el micrófono, Bruno, y dime dónde has estado, qué ha pasado. No, he estado a Murcia. Pero yo pensé que era Italia. Cerquita. Está. La verdura. La verdura, fuiste a ver verdura a Murcia. Un campo de verdura infinita. Cuéntanos. Nunca he visto algo así. Sí. Nunca he visto un campo, yo nacido en el campo en Italia. Pero campo así tan grande de verdura nunca lo había visto. Pero qué increíble, todo, ¿no? Todo me digo. El jardín de Europa de verdura. ¿En Murcia? En Murcia. No me lo puedo creer yo. ¿Por qué va a Murcia para verlo? No, yo no he ido para ver el campo, he ido para otra cosa. Vale, ¿y ha encontrado con este campo sí, de verdura? Sí, maravilloso. Una belleza, una riqueza enorme. De verdad, sí. Todo tipo de col, de ensalada, los tomates, todo otro sabor que normal. Todo sabor, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado mucho? Muy bien. Sí, ¿y has comprado fruta para verdura para traer para acá? No. Bueno, eso si te escucha el audio nos mata todo. Bueno, no importa. Lo bueno que recuerda que estamos en Abruno Sul Mare, que es uno de los restaurantes con más éxito que hay en toda la Costa del Sol y se me apunan toda España y parte de Europa. El secreto siempre está en la pasta. Hoy habíamos prometido una receta. Pero no tenemos tiempo porque llegaste tarde. La semana que viene vas a dar la primera receta. Perfecto, muy bien. Para que la señora lo anote. Pero quiero que nos cuentes un poco cómo van las reservas de Navidad, de Año Nuevo, cómo fueron las fiestas de empresa. Cuéntanos un poco. La fiesta de empresa, estamos en ellos. Ya hemos tenido mucha empresa ya. Sí. Ha venido. Lo más que viene ahora, sábado. El sábado, claro. El sábado próximo, siempre las 2 o 3 semanas antes de Navidad. Es el punto fuerte para las empresas. Nuestros restaurantes están todos preparados para este tema. Hay pequeña y media empresa, entonces tenemos diferentes tamaños de restaurante y diferentes menús. Tenemos un menú de empresa con 6 menús. 6 platos. Seis menús enteros. Seis menús enteros. Sí. Muy bien. 6 menús enteros. Y tenemos la noche buena. También estaba abierta la Nochebuena, especialmente fiesta por la familia. Yo estuve el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, esa sí. Es muy importante la Nochebuena porque damos calor un poquito a la familia. Fue muy bonito, fue muy tierno lo que estuvo cantando Carlos Pilar. Es importante dar calor a la familia. Y la familia. Alguna vez la familia está un poquito, no perdida, necesita un poquito de calor. Yo tengo que darte una buena sorpresa, Bruno, sí. Porque la señora Linda, que está aquí a mi lado, Linda Greenberg, y tú van a trabajar de vuelta, tú vas a trabajar de vuelta en mi próxima película que empezamos en un mes. Y empezamos en el hotel de Linda. Entonces el momento de venir a visitar. Y Bruno también. Exacto. Porque Bruno ya trabajó en una película mía. Me voy a Moscú la semana que viene a firmar los contratos. Regreso 5 días nada más y vamos a empezar a filmar como hace 3 años. Tuve muy gusto bien, de muchas aquí, gracias. Que la semana que viene con Juan traeremos una pequeña parte cuando trabajó Bruno, que daba consejos en ese bar que está ahí en la barra a una señorita Ana para que se portara bien cuando tenía que portarse mal. O sea, Bruno trabajó de maravilla. Sí, no, muy bien. Como Linda, que va a tener un trabajo ella con su British style que no veas, ¿no? O sea, y vamos a trabajar en su hotel y aquí. O sea que eso vale un aplauso, ¿no? O sea, muy bien. Porque nuestra gente es cosmopolita en Marbella y todos somos actrices y actores un poco dentro nuestro, ¿eh? Eso es muy importante. Y Bruno es muy bueno. Lo que pasa es que Bruno, si trabaja en cine, en películas, en televisión, se vuelve loco. Porque entre los viajes a Murcia por la verdura, los viajes aquí con los restaurantes y demás, no puede. Pero Bruno es Bruno y puede hacer lo que quiera. Vamos a ver. Muy bien. Lo demás de Bruno, cuéntanos. Tenemos Noche Vieja también. Sí. Tenemos eventos de música lírica. Ah, qué bonito. Con Carmen y Abba, lo tenemos mañana. Abba, está mañana, sí. No te puedo creer. Entonces, estamos siempre, pero no. Sí. La fiesta de Navidad en el calendario litúrgico es una grande fiesta. 24 de diciembre. 24 de diciembre, 25, 25. Navidad, Nochevieja, siempre grande fiesta. Claro. La gente se prepara a esto. Y nosotros tenemos que dar de nuestro mejor para atender a nuestro cliente. Uh-huh. El mejor que tenemos lo tenemos que ofrecer en esta fecha.
Muy bonito lo que acaba de decir Bruno, a toda esa gente que te está siguiendo. El personal está bien preparado, entrenado, para dar siempre este toque de festividad. El toque de celebridad de Bruno. Sí. Se ha cortado el pelo, Bruno, ¿cierto? No, discretamente lo estoy perdiendo. No te lo cortaste, te ves más joven. Lo estoy perdiendo. ¿Para qué vas a perder? Tú al contrario. Pero parece más joven. Y lo que pasa es que estuvo en Murcia, claro. En Murcia, el aire de murciano te ha cambiado. El no trabajar tanto, porque este hombre trabaja, madre mía, continuamente. Trabajan los dos, ¿eh? Bruno, cuéntanos también de los demás restaurantes. También tienen buenos menús, tienen todo bien. Los cinco restaurantes tienen menú especial para la festividad y todos están bien preparados, todo compra especial, detalles especial. Qué bien. Solamente para este día, porque el cliente cuando entra ve, encuentra esto familiar. Eso es lo que busco siempre, fuerte, Bruno, porque yo siempre veo que Josefina pide de comer. Josefina, la pobre Josefina, le traen un plato caliente y a las 2 horas empieza a comerlo. Claro, está frío como está. Porque se levanta continuamente para decir, hola, ¿qué tal? Como el jueves, divina, divina. Y Bruno igual. Pero Bruno es más listo, él primero come y después saluda. O sea que por lo menos. Vamos a pasar un segundo con la parte cultural, un segundito, antes que me olvide de María Cofán. Fuerte aplauso para María Cofán. Dame el micrófono un segundo, luego volvemos contigo, que nos va a hablar de su último libro. Adelante, María. Mira, yo te traigo el libro de poemas, que es uno de los premios también del 2015. ¿Qué te dieron? Que me dieron. Muy bien. Estoy trayendo los libros de los premios primero, ¿no? ¿Este qué premio tuvo, este libro? El quinto premio. Es este que está acá, ¿no? Sí, es esto y esto, mira. Esto, los diplomas y de pintura. Mira para la cámara de ahí. Sí. Pero yo te dije la semana pasada que me hables de una sola cosa, porque tienes tantos premios, no, tantos libros, nada, tanta pintura, que entonces la gente se marea uno por vez. Así que vamos a hablar, esto lo dejamos aparte, y hablamos de este libro que tuvo María Cofán a mitad de camino. Qué buena, yo siempre me quedo a mitad de camino, por eso nunca llego a ningún lado. Pero lo voy a leer, ¿eh? Pero ¿me lo trajiste a mí como regalo o para mostrarlo? Claro, si lo quieres. ¿Como regalo? Hombre, y te tengo otra cosita más rica. ¿Más rico? Pero bueno, a mí todos los programas me regalan algo. ¿Será por algo? ¿Será? Mira, bueno. En este libro fue donde empecé yo a escribir. Primero fue, la primera vez que yo empecé a escribir fue con este libro de poemas. Son todos poemas, qué bonito. Y yo sé que tú eres muy buena, porque sé que te pasas noches enteras sin dormir, escribiendo. Hay muchos poemas acá, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? Mira, muy buena pregunta. ¿Cuál es tu favorito? ¿Todos? Pues mira, te voy a decir un pedacito, a ver si me acuerdo. A ver. Mis alas tengo dañadas por no poder volar, y el corazón se me parte por no poder amar. ¡Oh! Mis alas están cortadas por no poder volar. Y mi corazón... Se me está dañando. Está dañado por no poder, amar. Por no poder amar. Ese soy yo. ¿Por qué me hacen esto a mí, por favor? ¡Qué bonito! Me encanta María Cofán. Toda la semana va a estar leyéndonos un poema y esto es importante. El regalito. Porque yo creí que era tu cumpleaños. Y me he equivocado. Tu cumpleaños no es. Todos los días mi cumpleaños. Entonces, ¿sabes que viene una cosa? Lo que tú de quieres. Navidad. Ah, mira qué bien, para Navidad. A ver. Chingumbe, chingumbe. Oh, mango, qué rico el mambo. Mango, un calzoncillo rojo. En Navidad. A ver. Yo vengo a seguro que es un calzoncillo rojo. A ver, ¿no? Creo. No. Ah, esto lo voy a abrir en mi casa. El 25. Secreto. Bruno, no es para ti, para mí, muchas gracias. Pero te va a gustar. ¿Dónde está mi querida secretaria? Ven acá, mi productora. ¿Tiene mi teléfono tú, mi amor? Sí, ¿no? Mi teléfono, ¿quién lo tiene? Lo tienes tú. Ven, guárdame mi regalito. Un aplauso para mi productora, guapa, hermosa, linda, mi querida niña, que está ahí detrás de la cámara, pero hace de todo. Qué lindo que está. Bueno, María Cofán, es un honor tenerte para nosotros. Seguro que Bruno también. Ya haremos algo con Bruno para que tú vengas un día a decir poemas. Poemas como el de recién. Los tengo que leer porque yo no retengo tanto. Bueno, yo lo digo por ti, me encantaría. Eso de amor. A mí me gustó, yo soy muy romántico y esto es muy bueno. Recuerden que no estamos en un libro cualquiera. Está a la venta en los grandes almacenes, en el Corte Inglés está a la venta. ¿Todavía no? No, ese ya está hecho hace tiempo, ese libro, no es de ahora. Se ha vendido muchísimo, o sea, porque el premio que tuvo es un premio muy importante y recuerden... Es la segunda edición. Muy bien. La segunda edición. María Cofán. Muy bueno. La reina de los poemas. Me dejó anonadado ese poema.
Vamos a repetirlo de vuelta porque me encantó. A ver, dilo de vuelta, a ver. Mis alas tengo dañadas por no poder volar y el corazón se me parte por no poder amar. Bello, bellísimo, mamma mia. Esto me recuerda a mi bella Cecilia. Caltanissetta, un beso a mi nonna y a tutti quello de Caltanissetta. Viva la vida, viva el amor. Muy bien. Ahí está, romántico. Gracias, María Cofán. Fuerte aplauso para la número uno. Gracias. María Cofán, que estará siempre en nuestros programas y nos va a traer esos poemas tan bonitos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Así que no te olvides la semana que viene. Y gracias por el regalo, eres un encanto de mujer. Bueno, te va a gustar. Y aparte, yo te conozco hace muchos años y es una buenísima, buenísima escritora. Gracias. Aplauso de vuelta. Yes. Terminamos el programa con Bruno. Bruno Sulmare. A ver, ¿cómo fue la polémica hoy de Bruno Sulmare? Hubo una polémica hoy, ¿no? Hubo una polémica. La polémica. Tú no estabas. Hubo una polémica. ¿Qué quería decir en italiano Bruno Sulmare? Y yo dije, mi italiano bastante bueno, pero es siciliano, que Bruno Sulmare en italiano quiere decir Bruno al lado del mar. Sí. Era. ¿Dónde está la que me dijo que no? Al lado del mar, Bruno al lado del mar. No hay otro imposible. Sí. Bruno es un mar. Muy bien, quedó claro eso. ¿Cuántos restaurantes, Bruno? Cinco, siempre sí. Cinco todavía. No, siempre no, porque creo que hay un sexto, ¿no? Sí, vamos a abrir en el mercado gourmet de Marbella. Eso sabía. A mitad de enero. Bueno, son más en un mercado gourmet. Tenemos nuestro rinconcito, donde Pasta da Bruno, el antiguo restaurante Pasta da Bruno. El primero. Lo volvemos a abrir ahí. El primero. Y yo, como fui el primer cliente de Pasta da Bruno, voy a ser el primer cliente también de ahí. Y voy miramos, es verdad. Claro. Bueno, aparte, me quieren contratar comida todos los días gratis y 50 euritos por mes. O sea, no va mal la cosa, ¿no? No, va perfecto. Yo creo que lo voy a aceptar. Muy bien. Bruno, listo. Estamos terminando. Preguntas a Bruno, que lo hagan rápidamente. Juan, por empezar, mi querido socio cámara, una pregunta a Bruno. Juan, ahí mismo. Adelante, Juan. Bruno, háblanos de los mariscos en la Bruno. ¿Qué? Marisco. Sí. Nosotros tenemos mucho plato de marisco. Tenemos primero la más importante, es un plato de entrada, que es una ensalada de pescado, y después tenemos, digamos, marisco y pescado. Hablamos de marisco y pescado. Marisco y pescado. Da la entrada, la pasta con marisco. Es riquísima, mamma mia. Un plato, la carrillada de marisco, la parrillada de marisco. Muy bien. Todo tipo tenemos nosotros no respuesta somos, contestada. No somos solamente pizza y pasta, tenemos no, lo sé, internacional de todo tipo. Pregunta de Victoria a Bruno. ¿Pregunta? Está casado, ¿eh? Sí, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto persona uno tiempo posible? ¿Posible? ¿Qué? 80 personas. ¿Aquí? Aquí. ¿Cuántas? Más. No, Nochevieja. En la Nochevieja seamos más que 300. 130, clientes. Por lo menos. 140. Más que 300. Perdón, si 230 noche, fuimos el año pasado. Sí, la Nochevieja seamos más que 300. Más de 300. Sí. Caramba, qué Nochevieja. Si todos piden marisco, la jodimos. Linda Greenberg, pregunta rapidita, ahí, como tipo tenis, a ver. Okay. ¿Cuándo empezaste con los restaurantes? 1977. Yo a trabajar en el restaurante el año que viene, 1 de abril, 50 años. Primo abril 1967. Qué bárbaro. El año que viene, 50 años. Estamos todos invitados a comer peña a la rabiata. Bravo, viva acá. Pregunta de Patricia, mucha rápido. Aquí no había nacido. Bueno, no, yo de sobra, pero eso no sé. Tú, Patricia, venga. Mi pregunta, que seguro que es la de muchos: ¿cuál es el secreto de un matrimonio como el vuestro, Josefina y Bruno, que todos conocéis, para después de 50 años seguir teniendo el restaurante y seguir juntos? Por favor, un secreto solo. No, hacer este trabajo con amor. Muy bien. Ah, mira como tu poema, Una pregunta. No estudiar mucho, no estudiar mucho. El amor es lo que une a la pareja. Pero una preguntita del restaurante, no tanto amor, el amor. El restaurante, ¿cuánto tiempo lleva aquí en Marbella? 22 años. 22 años, perfecto. Yo en la costa. Sí. Brasilera linda, cuidado con tu el pelo, por favor. Hay que mostrar los atributos de la delantera brasilera. Ronaldo, Pelé y compañía, madre mía. Preguntilia al señor Brunillo.
¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Qué sé yo? Sí, ah, sí, sí. ¿Cuál es la comida? Ya te gusta a ti, me lo tienes que decir tú. Muy bueno, Bruno, muy bueno. Pregunta de la línea eslovaca, el checo-eslovaca, República Checa. ¿Cómo se cuece la party de Nochevieja para 300 personas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por un equipo que está entrenado, como un partido de fútbol. Nosotros, si ponemos a jugar a fútbol, la primera vez que vamos ya no volvemos porque ya estamos cansados. Ya no, entonces es un entrenamiento de todo el año. Es un tema, es un entrenamiento y cada uno sabe el suyo y los platos salen perfectamente. Qué bonito es. Entrenamiento. Vení Agustín y mi productora, vengan los dos rápido. Venga, nena, vengan los dos. Pues mira, el domingo tengo cumpleaños, vengo aquí a verte. ¡Bien! ¡Cumpleaños! Muchas gracias. Me gané un plato de espagueti. ¿Qué pasó con el Club de Marbella? ¿Van a venir acá a hacer la fiesta? ¿Qué Club de Marbella? ¿Al final vino o no vinieron? Al fútbol. Al fútbol, yo no sé, todavía no han hecho la reserva. ¡Ay! ¿Han estado aquí? Sí, pero se comprometió, ¿te acuerdas de venir acá? Sí, o sea, sí. Hay que venir a comer acá. Perfecto. ¿Dónde está mi...? Ven acá, mi amor, una preguntita a Bruno, rapidito, una preguntita linda. Fuera acá, ¿no? Ya sabes que está casado, no meta la pata, venga. No. La noche vieja, la noche buena, ¿ustedes la pasan aquí o en Italia? No estoy aquí, ¿Cómo poner cara de clienta así? No, pero sola. Es buena pregunta, porque parece que sí. Como yo trabajo. No. Momento, claro, como está claro. Todo vendido, nosotros me voy a Italia. Con los clientes, claro. Primero con los clientes. Primero los deberes, después el placer. Muy bien, qué bonito. Genial. Ven acá, Agustín. Gracias, mi amor. Agustincito, nuestro segundo productor, primer productor, secreto, compañero. ¿Qué pregunta tenés para Bruno? Me quería preguntar esa pizza que como todos los martes. ¿Qué ingrediente especial tiene para que sea tan buena? Nada especial. El amor. El amor. Saber. Acá hay mucho amor. El feeling, el feeling. Producto natural. Una técnica que saber estudiar exactamente, porque no se hace improvisar nada, saber hacerlo. Muy bien, Bruno, hemos terminado el programa en la Bruno Sulman. Les recuerdo a todos que no beban los fines de semana, por favor. Es una época de diversión, vienen navidades, no traigamos desgracias, por favor, no beban este tiempo, beban solamente cuando están en vuestra casa y hagan más el amor, que es más bonito. Viva la vida, viva el amor. Desde Marbella te quiero, les saludamos a todos y de la semana que viene vamos a estar con los gorritos acá, brindando por todos vosotros. Así que, Marbella te quiero. Hasta la semana que viene, fuerte el aplauso, gracias de la Bruno Sulmare. De la Bruno Sulmare.